ratificando lo que decía la aduana y comenzando por la preocupación de nuestros televidentes sobre si se pueden importar los sistemas fotovoltaicos, hay que decir que hoy se pueden importar, que no existe nada que lo prohíba y que la aduana hoy permite su importación por la vía de pasajeros como carga acompañada, no acompañada, y que de hecho ya tenemos experiencias de personas naturales que en los últimos meses han importado estos sistemas y que por supuesto pagan un impuesto en correspondencia con lo que está establecido. Ciertamente la política aprobada promueve el incentivo a la importación y a la comercialización de fuentes renovables de energía. En este sentido se ha elaborado una propuesta de norma que debe estar siendo aprobada en las próximas semanas, que precisamente estimula estos incentivos. Entre ellos está la eliminación de los aranceles, que es de las cosas propuestas por muchos de los que nos escribieron hoy en el foro debate, y que por supuesto elimina este impuesto sobre estas fuentes renovables de energía y sobre todo de sus principales partes y piezas, que también es algo que se tiene en cuenta en esta regulación que, como dije, debe estar en vigor y aprobada en las próximas semanas. Adicionalmente, como mencionaban algunos televidentes, el sector residencial puede importar los sistemas a través de las cadenas de tiendas que hoy comercializan en MLC. En este sentido, la cadena de tiendas Caribe y la cadena Cime pues tienen estas posibilidades habilitadas a partir de las solicitudes que hacen los clientes en función de sus necesidades.